Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Dulce Oxígeno. El día de hoy traigo una idea súper genial, una dulce idea para decorar en Navidad que sé que te va a encantar. Vamos a decorar un espejo, ¿te animas? Así que te invito a que te quedes hasta el final. Suscríbete si no estás por este hermoso palacio, sígueme por mis redes sociales, Instagram, Facebook, recuerda que allí estoy más activa. ¿Y qué tal si comenzamos? Los materiales que vas a necesitar son los siguientes: una flor grande, esta es de color azul, esferas pequeñas, como pueden ver es azul y plata, cinta decorativa plateada, cinta decorativa azul, tijeras, silicona. También vas a necesitar estas ramas con flores plateadas y nuestro actor principal, este espejo. La medida es de 1,40 por 50 centímetros. Comenzaré con la cinta decorativa. Pondré un poco de silicona y pegaré de esta forma. Aún no lo voy a cortar hasta saber exactamente la cantidad que necesito para pegar, sobre todo en los lados. Quiero que quede un trabajo uniforme, elegante y que cada toque se vea espectacular. Si tienes un espejo por ahí que no te gusta y quieres darle un nuevo aire, esta es una excelente opción antes de que te deshagas de él. Como puedes ver, este espejo está muy básico y no me combina con la decoración de esta gran temporada. Así que antes de cambiarlo, transfórmalo en un espejo elegante y especial que seguro será una pieza única en tu decoración. Esta propuesta que te traigo hoy te encantará. Es con bajo presupuesto y lograrás, te aseguro, una obra de arte. Una vez que ya he pegado la cinta, ahora cortaré la sobrante. La idea es optimizar tus materiales y no desperdiciar para poder utilizarlo en otros trabajos. Seguiré ahora con este mismo proceso al otro lado. La cinta plateada ya está dando ese toque a elegancia, es uno de mis colores favoritos, me encanta. Aquí voy a seguir con la parte inferior del espejo, pondré más cinta y de esta manera la voy a pegar con silicona. La idea es decorar a tu gusto y estilo, dale ese toque especial a tu decoración, dulces ideas para tu hogar. Como pueden ver, la cinta aquí no alcanzó, luego tendré que recortar una más pequeña para los bordes, en un momento te enseñaré este paso. Ahora haré este mismo en la parte superior. Ahora iniciaré con los bordes, aproximadamente estamos hablando de medio centímetro, por ello era necesario pegar la cinta y luego sí cortarla para no equivocarnos, aunque no tenía previsto lo que me pasó en la parte inferior y superior, es necesario improvisar. Quédate hasta el final, te voy a sorprender con una manualidad increíble, una decoración intensa y llena de brillo para esta Navidad. Como ya todos lo saben, los colores para esta temporada serán el azul y plata en mi hogar. Y este es el paso que les contaba, tuve que recortar un poquito más de cinta para poderla pegar al borde del espejo. Esto debo hacerlo tanto en la parte inferior como en la superior. Y tú que estás viendo este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones para que no te pierdas esta serie de Navidad que estoy trayendo. Te encantará. Ya el espejo está tomando un giro diferente con solo poner la cinta plateada, pero quiero darle ese toque especial a Navidad, así que pondré a trabajar la imaginación. Estuvo difícil la búsqueda de la cinta azul, pero la logré encontrar en Dollar City. Cada cinta viene aproximadamente de un metro y tiene un costo de 4,000 pesos colombianos. Estoy poniendo estratégicamente puntos de silicona ya que luego quiero decorarlo de otra manera dejando como base la cinta plateada. La cinta azul da ese toque que busco para mi decoración en esta Navidad. Definitivamente el azul es el protagonista. En el pasado video donde armo mi árbol, que por cierto por aquí dejo la tarjeta para que puedas pasar a verlo y te lleves una idea de cómo decorar el tuyo,
Las flores las conseguí a 4,000 pesos colombianos. Por eso hay que tener en cuenta también los almacenes pequeños. Te sorprenderás con lo que puedas encontrar. Y las plateadas las conseguí a 9,000 pesos cada una en Panamericana. Una vez que he definido la ubicación de las flores plateadas, tomaré la silicona y pondré algunos puntos en ciertas partes para pegarlas. Y tú, cuéntame si ya comenzaste con la decoración de Navidad, déjamelo saber en los comentarios. ¿Recuerdas este trabajo? En mi canal encontrarás esta bellísima idea realizada con materiales reciclables. Te dejaré la tarjeta para que puedas pasar a verlo. Enseguida tomaré la flor azul y la voy a pegar con silicona en la esquina. La silicona es tu aliada en todas las manualidades. Y cuéntame, ¿ya te decidiste a decorar tu espejo? Déjamelo saber también en los comentarios. Recuerda que yo te traigo las ideas y tú tomas las que necesites. Ahora el trabajo es con estas pequeñas esferas de color azul y plata. Voy a poner algunas en ciertos lugares para que se vea bien llamativa esta decoración del espejo. Esta es una idea innovadora, elegante y se verá muy bien, ya sea en la entrada de tu casa, en la habitación, en la sala, en tu vestier, donde tú prefieras. Ahora, a limpiar el espejo, lo voy a hacer con uno de los productos estrella de aquí del canal, el agua con vinagre. Es una mezcla espectacular. Lo puedes utilizar como lo voy a hacer en este momento en los espejos, en los vidrios y ni hablar de los pisos, quedan bellísimos. ¡Terminé! Ahora sí les voy a mostrar el resultado de este precioso trabajo, pero antes cuéntame, ¿cómo ves el brillo de este bellísimo espejo? Aquí te voy a mostrar más de cerca este precioso trabajo, un bellísimo espejo decorado para esta época de Navidad que te encantará. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te ha gustado, regálame un like. Suscríbete si no estás por este hermoso palacio. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Seguirme por mis redes sociales, Instagram, Facebook. Recuerda que allí soy más activa. Abrazos dulces llenos de oxígeno y nos veremos muy pronto con otro maravilloso video. Adiós.